Bueno, y nos encontramos en vacaciones y algunos padres de familia no saben qué hacer con los hijos, ya sea en primaria o secundaria. Por esa razón, nosotros acá en Su Mañana nos fuimos a visitar una psicopedagoga para que nos dé esos consejos de cómo aprovechar este tiempo fuera de clases. Acompañen. Bueno, y tiempo de vacaciones ya tanto adolescentes como niños se encuentran fuera de las aulas. Pero si usted, papá, no sabe qué hacer en este tiempo, ¿verdad? Y quiere más bien poner a los chiquillos ahí a estudiar o más bien a que estén totalmente libres, vamos mejor nosotros a ubicarnos y en este caso también a tomar recomendaciones con una especialista, Raquel Cantero, psicopedagoga, que nos va a orientar y nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Raquel, primero que todo, bienvenida a Su Mañana. Muchísimas gracias, Frank, encantada otra vez de estar con vos. No, nosotros también, y pidiendo su ayuda, porque en este caso los papás también no saben qué hacer. Si los chiquillos ahí en la casa, que estén jugando, o si más bien, si unos van ahí medios retrasadillos, más bien ponerlos a estudiar. Raquel, ¿cuál sería la opción, en este caso la recomendación más viable? Sí, vacaciones son vacaciones, ¿verdad? Entonces, van a tener un espacio para tiempo libre, para ocio, que va a ser mucho mayor que el tiempo dedicado al estudio. Igual tienen que dejar pues una semana donde ellos puedan disfrutar de un tiempo menos estructurado y conforme se vaya acercando de nuevo el momento de entrar a clases, otra vez retomar un poco la rutina de estudio, de horas de sueño nocturno, de otra vez empezar a listar sus cosas, ¿verdad? Y empezar ya a entrar como en esa sintonía de nuevo. Dejar que la imaginación se ponga a volar. ¿Qué pasa si es el lado contrario? Si el muchacho más bien va mal y pues y quiere divertinaje, quiere estar pura fiesta estos 15 días. Sí, igual es un tiempo para aprovechar, ¿verdad? Y ahí entra también mucho lo que es la dinámica con los padres de familia. Uno puede dar ciertos espacios para la diversión, para la recreación, para que él pueda disfrutar de su tiempo, pero también hacer conciencia de que es también el tiempo ideal para poder repasar sin presiones, para poder buscar a ese compañero que le pueda ayudar, para poder retomar con un tutor, por ejemplo, o hacer prácticas interactivas. Ahora hay muchísimos recursos para poder subsanar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí es el momento para hacerlo ya más relajado y entrar en una segunda parte del año ya mucho más preparado. Dejar que la imaginación se ponga a volar. Los niños tienen que... La primera semana dependiendo, ¿verdad? Si hay 2 semanas o hay 3 semanas de vacaciones, entonces que si tengan esa primera semana libre, que si se quieren levantar más tarde, que se levanten, que si quieren disfrutar viendo tele, pues que se levanten un poco viendo televisión, ese tipo de cosas como más relajadas. Posteriormente, pues entrar en esa parte de estudio donde... pues hay que retomarlo, ¿verdad? Quieran o no quieran. Y también el apoyo de los padres de familia hacia una próxima entrada a clases, igualmente motivante. Como fue al inicio del periodo lectivo, ¿verdad? Esta segunda parte que sea motivante. Entonces, hacer hincapié en que va a volver a ver a sus compañeros, en que va a poder compartir qué fue lo que hizo en vacaciones, en que tal vez vamos a regalar un lapicero especial, ¿verdad? Algo que realmente marque una bienvenida a ese nuevo curso lectivo después de este periodo de vacaciones. Perfecto. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Su Mañana y darnos todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias. Como usted vio, excelentes recomendaciones de esta psicopedagoga y en este caso las vacaciones, un tiempo para disfrutar en familia, ya sea en lugares recreativos o haciendo deporte. ¿Y usted dónde lo vio? Franklin Chinchilla, Su Mañana.